Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming y esta vez vamos con un clásico, con la clase 66. Vamos a hacer una guía rápida de cómo se arranca, cómo funciona una locomotora que apenas hemos visto en las rutas del Reino Unido del juego, porque es que es la única puñetera locomotora moderna de mercancías. Por favor, Doomtide, queremos la clase 70, la clase 59, la 92. Por favor, cambiar un poco, que es que la base de libreas no cambia la locomotora. Gracias. Venga, pues vamos con esta clase 66. Vamos con un poquito de historia. Algo rápido, porque tampoco queremos perder mucho tiempo aquí. Pero, como siempre os comento en los vídeos que lo usamos, la clase 66 es de origen americano. Usaron la clase 59, muy parecida a la 66, para hacer un gran pedido. ¿Vale? Y recurrieron a AMD, una empresa perteneciente a General Motors, para que hiciera esta versión, algo más potente que la 59, y se acabó haciendo un pedido que se fabricó en Ontario, en Canadá, de más de 250 unidades que compró solo EVS. Pero es que EVS no es la única que ha operado con la 66, al final gran cantidad de compañías inglesas han usado esta 66 y la siguen usando. De hecho, los intentos de hacer otra unidad, hasta donde yo sé, de la 66, se ha quedado en esos intentos. La 70 no acabó funcionando, o sea, ha funcionado, pero que no acabó relevando la 66, y más unidades que han intentado y se han quedado en eso, en intentos. Dentro de la 66, según parece, sigue siendo la reina de las mercancías en el Reino Unido. Por eso está tan extendida en Racing World, pero es que, por favor, queremos. Yo pido una 70 y una 92, que me encanta. Pero bueno, hasta aquí este punto de historia. Y nos vamos con los controles de cabina y el arranque de esta clase 66. Venga, vamos a arrancar esta clase 66. Estamos en Redford y tenemos aquí una clase 66. Vamos a subir a bordo. Normalmente estarán llegadas, pero que sepáis cómo hacer un arranque en frío, que nunca está de más saberlo. Venga, nos sentamos. Vale, llegamos la bomba, el campo generador y el motor. Vale, sobre todo hay que asegurarse que esto esté fuera, vale, que su pulsador que no esté metido, porque si no, no arrancará. Vale, pulsamos el arranque de motor, ponemos esa alarma y ahí veis cómo empieza a echar humo. Empieza a arrancar el motor. Y ahí está rugiendo la clase 66. Ahí viene el sonido, ¿vale? Con lo cual ya podemos activar el aislamiento. Venga, controles. Tenemos aquí el botón de plato, de calentador de platos, está aquí. El limpia derecho, el limpia izquierdo. El atenuador de los instrumentos. Parada y arranque de motor. Aquí los diales, ¿vale? La intensidad del motor. Velocímetro, frenos, sobrecarga de freno, liberación de estacionamiento, activación. Ahí tenemos el control, ¿vale? Veis, on, off. Es un indicador de tipo de freno, pasajeros o de mercancías. Válvula de freno de emergencia, arenero, presión azuma, que os va a dejar sordos. Control de velocidad lenta, que esto lo podéis activar, pero luego hay que confirmarlo aquí arriba, ahora lo veremos. Freno directo, bocina, el freno, que este, el freno en esta locomotora es de mantenimiento, es decir, tiene fases, aquí se aplica freno, se afloja freno y aquí se mantiene. OBS y luces de peligro. Aquí arriba tenemos test de frenado, desempeñador, las luces, vale, se puede poner luz diurna, luz de instrumentos, luz de pupitre, luz de cabina y luces de cola. Aquí detrás tenemos el DSD y el AVS. Inversor. Lo reconocemos. Y el regulador. Vale. Pues nada. Yo diría que está todo listo. Solo lo único es si vamos a este panel.
Ahí está. Tenemos. A ver, exit. Este es diferente, con lo cual es una castaña. Bueno, no es una castaña, es diferente. Depende del modelo que uséis de 66, tenéis modelo otro. On off. Vale, vamos al menú, exit. En este tenéis el select. Si tenemos la atracción puesta en cutting cutout, está todo en cutting, perfecto. La slow speed. Select. Vale, hemos visto antes el control de velocidad lenta, pues ahí podéis seleccionar la velocidad que decide para hacer carga y descarga de material. Pues la seleccionáis aquí y start para activarla. Y luego hay otra opción que en esta no, en este modelo no sé cuál es la verdad, porque siempre he usado otra. Duty information select, y es para elegir el freno. No, si queremos freno en esta opción, en esta unidad no se puede. No. Exit. Pero hay unidades que para cambiar pasajeros y goods, vais aquí, tiene la opción de velocidad de frenada y puedes escoger entre freno para pasajeros o freno para mercancías. Vale, en este modelo exactamente no se puede. Aquí os pondría breaking speed. Vale. Y en este caso no. No la tiene, ¿vale? Mira, aquí pues directamente la speed control. Min menú. Y ya está. Poco más os puedo decir de esta clase 66 que ya nos haya dicho. Así que ahora toca hacer la prueba de conducción y ver qué tal va. Bueno, estamos en la línea de la Great Western. Y vamos a hacer la prueba de conducción de emergencia y tal. Y como veis, está activado el freno en modo mercancías. Estamos ya acelerando, saliendo, arrancando, ganando velocidad. Y lo que podemos ver ya es que esta pantalla es la original de la 66. Veis, os decía el brake timing. Select. Y está en goods, mercancías. Si hagamos pasajeros, pues tiramos algún expreso o algo, pues se puede activar la opción de pasajeros. ¿Vale? Y en esta versión, pues tenemos el brake cutout, que es la indicación si tenemos los frenos en cutting, cutout. ¿Vale? Tiene que estar la válvula en cutting. Apagamos. Vale, ya estamos cogiendo velocidad. Y ahora veremos cómo recuperarnos de una parada de emergencia. Ahora lo que haremos será esperar que el DSD salte. Vamos a coger velocidad. Que salte el DSD. Y recuperaremos, pero vamos, es un tren británico, con lo cual las recuperaciones son relativamente fáciles. Venga, lo dejamos ir. Y que salte el DSD. Sabéis que cualquier acción de la locomotora pues restablece la cuenta del DSD, de la vigilancia. Y venga, a esperar que salte la emergencia. La vigilancia lo que hace es que tenemos que estar cada X tiempo levantando el pedal del DSD y pulsándolo otra vez. El hombre muerto. Y si no lo hacemos, pues te dice, oye, llevas tiempo sin hacer nada. ¿Estás bien? Y hay que levantar el pie y pisarlo. Ahí está pitando. Si no levantamos el pie de pedal, aplica la emergencia. Ahí está. Ahí vemos como corta la tracción. Aplica frenos. Y nos detenemos. Pues reconocemos el DSD. El regulador, lógicamente,
a cero. Soltamos frenos. Y listo, ya podemos mover. Reino Unido, el tema de recuperación de emergencia es, como sabéis, relativamente fácil, igual que en el AVS. Y en algunos casos extremos, como mucho, esperar unos segundos para que se reinicie y vuelva a la normalidad. Así que ahí está, se empieza a mover. Ya nos hemos recuperado de la parada de emergencia. Así pues, espero que os haya gustado. Es una locomotora que deberíamos hecho a realizar hace mucho tiempo, pero es tan común que nos la han pedido en comentarios, así que como siempre, un placer. Y ya tenéis vuestra guía de la clase 66, así que espero que os guste y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.